Bien, regidor, hace unos días se ha realizado ya el retiro de los postes, cumpliendo con la fiscalización. Usted también ha estado en este tema. Sí, efectivamente, ustedes saben que esto fue un pedido en la sesión de una sesión de consejo en el mes de julio, en el cual tanto la alcaldesa como el gerente municipal estaban de acuerdo y también han estado al pendiente para concretar de que una vez culminadas las obras se retiren esos postes. Y bueno, agradecer a Enel por haber tomado oídos del pedido que se había hecho de la población por la incomodidad que estaba causando estos postes, pero como manifestaron ellos, era por un mantenimiento y cambio de una subestación que existía ahí y que requería mantenimiento porque bastantes años no se le había hecho. Entonces, bueno, ya ellos han cumplido, han retirado los postes y ahora están terminando el saneamiento tanto de la vereda como del adoquinado del bulevar. Es por ello que de repente se fue el fluido eléctrico el día jueves, me parece, en horas de la noche hasta el día siguiente. Sí, efectivamente, esa ha sido la causa de los cortes de fluido eléctrico, porque tenían que ellos desmontar los transformadores que habían ahí y hacer las conexiones a la subestación eléctrica que existe en el bulevar de la calle Ánimas. Pero hubiera sido importante, regidor, querido, usted como ciudadano, más allá de repente de la labor que cumple como regidor, es comunicar de repente a los medios de comunicación o de repente a las redes sociales de que no iba a haber fluido eléctrico. Bueno, ellos comunicaron, ha habido la comunicación que iban a efectuar el corte, no ha habido mutismo sobre el tema. Claro, bueno, por lo menos no se ha escuchado en los medios de comunicación, pero... regidor, importante entonces esta labor, esta función que ha cumplido la Enel, ¿no? Alimentar un poco de energía eléctrica en nuestra ciudad y así también cumplir la promesa de retirar estos postes. Claro, efectivamente, por eso les digo, no, lo felicito, porque si es un mejoramiento para la electrificación, tener mayor amperaje y mejorar la electrificación de nuestra ciudad, muy bien, y que también, así como prometieron de retirar los postes culminadas las obras, tal como lo han hecho. Ahora, ¿se sabe si va a haber de repente mantenimiento a un otro lado o que vaya de repente a estar céntrico? Bueno, desconozco, ¿no? Porque otras subestaciones están en zonas periféricas y me imagino que estos trabajos sean cada cierto tiempo, pero hasta el momento no sabemos nada.